Una con cuatro de la tarde. Bienvenidos a Mundo Foodie. ¿Cómo están? Yo soy el chef Ariel Hermosillo. Y pues ya, muy contentos de estar al aire. Ya es jueves, el cuerpo lo sabe. Estamos muy contentos porque además el jueves. Bueno, no sé si estar tan contento o no, porque ayer tuve mi primera cita con la nutrióloga. Entonces, pues ya como que... Digo, es que hoy es jueves de nuestro Master of Wine, entonces pues no voy a poder hacer ninguna cata, no por el... Bueno, sí me dijo que una copita cada dos días, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿No? Entonces, o que podía yo acumularlas a la semana, entonces ¿por qué no me tomo siete un día? No, ya no. Bueno, Mario Muda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, chef? Un saludo a todo tu auditorio. Genial de estar otra vez aquí. Hoy sí vine. Hoy sí, mira, ya decía mi abuelita, pues si no es hotel. Oye, pues muy contentos, te quiero recordar nuestras líneas telefónicas en Radio Mujer 92.7, 3647-1883, 3122-1190. También puedes mandarnos un WhatsApp al 3310-1907-12. Y tenemos una buena noticia, nuestra productora que nos quiere tanto, pero nos quiere más todavía la gente de Quesos Navarro. Todo un saludo y un abrazo muy grande a Eduardo Pérez, todo su equipo en Quesos Navarro, que nos trae hoy una canasta con una dotación de quesos añejos, quesos maduros, madurados de Quesos Navarro, y viene también con una botella de vino de Casa Madero, un Merlot, cosecha 2016. ¿Sí? Sí, correcto. Efectivamente. Esto. Y bueno, pues, ¿qué tal es este vino, mi querido Mario? Pues vamos abriéndolo a ver. Pues habrá que averiguarlo, así que más bien yo les sugiero que rápido se apresuren a participar en la dinámica de hoy. Miren, hoy vamos a hablar de destilados, ¿no, amigo? Sí, vamos a hablar de destilados. Entender qué es para empezar una destilación. Destilados mexicanos. Destilados mexicanos, ok. Entonces, yo los invito a que participen mandándonos un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto o de audio. Bien sencillo. Que nos escriban, ¿no? Les vamos a dejar tarea, no se los vamos a dejar tan fácil. Para que participen todos, es que nos escriban destilados mexicanos que no sean tequila, ¿ok? Propónganos uno, escríbanos un mensajito, pónganos un destilado mexicano que no sea tequila, su nombre y su edad. Bien importante esto, y con esto ya están participando. Y al final del programa, pues, entre los que participaron y que contestaron correctamente, pues sacaremos a la persona ganadora que se lleve esta canasta de Quesos Navarro con una botella de vino de Casa Madero. Pues ahora sí, ¿qué te parece, mi querido Mario, si entramos de lleno los destilados que forman parte de nuestro día a día? A veces no les damos el desde mi punto de vista, creo que no les damos el valor que tienen en cuanto a todo lo que te pueden ofrecer cuando abrimos un refresco de cola y lo mezclamos. Pues exactamente, vamos empezando a platicar un poquito del proceso de destilación para ponernos en contexto. Y antes de decir destilados mexicanos para que participe la gente, pero bueno, hay que ponernos en contexto en función de la destilación. Si bien hemos hablado en otras en otros segmentos de que el vino, la cerveza son bebidas alcohólicas, a partir de un proceso químico natural que se llama la fermentación, en el cual las levaduras o las bacterias transforman el azúcar en alcohol. Sin embargo, por ahí de la Edad Media, en Arabia se crea un artefacto, un árabe de los que eran alquimistas que buscaban hacer todo oro, y el santo grial y la eterna juventud, inventa lo que es el alambique. El alambique es un accesorio que se sigue usando hasta la fecha para incrementar la graduación alcohólica de la bebida que ya generaste con la fermentación. Entonces, el destilado podemos decir que es un proceso químico, pero ya inventado por la humanidad, en el cual tú agarras esa bebida fermentada y le incrementas lo que es la graduación alcohólica,
en el cual también resaltas algunos aromas, resaltas algunos sabores, pero lo que más resalta sobre todo es el alcohol, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra eso de subir la graduación alcohólica? Tenemos el, hay dos tipos, bueno, el alambique sencillo, lo que hace es que vaporizas, calientas lo que es el fermento, entonces el alcohol se vaporiza y después por medio de un serpentín, que es un tubito, se condensa por medio de agua fría, lo que bajo el principio en el que el alcohol hierve un poquito antes que el agua, entonces se vaporiza antes y a la hora de condensarse es cuando se concentra esa parte del alcohol ya en otro recipiente. Tú puedes tener una destilación simple, que es la más sencilla, que es la que se inventó en un principio, y la más industrializada es la destilación continua, que ya se hace en columnas, y entre más destilaciones tengas, vas a tener un producto más puro, obviamente porque se van generando residuos en el intervalo de la destilación. Entonces, ya después viene la parte de la decisión, que si quiero añejar en barricas para dar otros aromas, pero el producto puro de la destilación pues es siempre con una graduación alcohólica interesante, superior a los por encima de los 20% de alcohol, 25, pero iremos platicando de cada uno de los destilados mexicanos, lo que tienen en sus características, y incluso ya tenemos algunos con denominación de origen, sí, ¿no? Entonces, no todos, pero ya hay algunos que están protegidos a nivel internacional con esas denominaciones de origen. Pero podríamos decir que el proceso de destilación, más allá de lo que hay en México, bueno, pues en principio es igual en todas partes del mundo, sí, ¿no? Es en todas partes del mundo, es el mismo principio de destilación, y tú puedes tener tu destilado con una destilación sencilla o una destilación continua, ¿no? Dependiendo lo que tú utilices, vas a tener los resultados de calidad entre los dos puntos. Oye, pues eso está muy interesante que lo conozcamos, y entender. A mí sí me sigue, debo de reconocer que me genera conflicto que en Guadalajara le digamos vino a todo. Y es importante que, bueno, pues parte del objetivo de este programa es precisamente, hay una labor como formativa, por decirlo, indirecta, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues vino es el vino y es el de uva, ¿no? Y a lo demás que le decimos vino, pues son los destilados. Son los destilados o licores incluso también, ¿no? Y que ya mezclados, porque sí, ¿no? La gente coloquialmente puede comentar, me voy a echar un vino, y está hablando de echarse pues realmente un cóctel, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues entender un poquito. Esto nos comenta Gabriela Rincón, que aparte de desearnos feliz año, pues da ahí su comentario. No quiero mencionar cuál dijo, para no, pues para que todo el mundo dar la oportunidad de que haga la tarea. El pulque, fíjate que el pulque, mi queridísima Pilar, el pulque no es un destilado, es un fermentado. Es fermentado de agave. Entonces, ahí es donde empieza lo padre, pues. El segundo que nos pone sí es un destilado. Este primero no, es empezar a identificar. No porque sea bebida alcohólica, es un destilado, ¿no? Exacto, o sea, son esas dos familias. O tengo fermentados o tengo destilados. Son las dos partes. Así es, igual, y aprovechen la vía de comunicación para exponer sus dudas, ¿no? Sobre algo que hayan probado y no estén seguros que sea, ¿no? Y tenemos bebidas fermentadas con muy poquitititita, casi imperceptible graduación alcohólica, pero bueno, con decirles que hasta los tepaches pueden ser el tejuino. Sí, el tejuino, sí. Doy por hecho que todo el mundo entiende que tiene cierta graduación alcohólica, no como para poner borracho a nadie, pero sí pero sí tiene al ser un fermentado. Bueno, vámonos a música. Vamos a escuchar, ¿qué te parece, mi querido Mario? Esto que se llama La Distancia, a cargo de Mando. Estás escuchando Mundo Foodie a través del 92.7 Radio Mujer. No te vayas, seguimos hablando de destilados.
La 1:19. Oye, muchísima participación en Watts. Gracias por estar acompañándonos en Mundo Foodie. Oh, vamos a romper récords de participación en Mundo Foodie, ¿eh? Bueno, es que para quienes nos acaban de sintonizar, hoy vamos a regalar, cortesía de Quesos Navarro, una canasta con productos. Esta línea de quesos madurados, de quesos añejos que tiene, que está deliciosamente increíble, ¿no? Viene incluso con un quesito de 30 meses, que un cheddar de 30 meses, que guau, ¿eh? Y además viene con una botella de vino de casa Madero, entonces, pues es un gran regalo. Sí, hay una buena lana aquí en este obsequio, entonces, para que participen. La manera de hacerlo es mandarnos un mensaje de texto o de audio al WhatsApp de cabina 3310-190712 y que nos platiquen, nos comenten qué destilado mexicano conocen, que no sea el tequila, ¿no? Porque, bueno, pues el tequila es el destilado mexicano por excelencia, el más conocido dentro y fuera de México, pero bueno, hay otros, no muchos, pero hay otros destilados que también son mexicanos y vale la pena comentarlos. Nos han estado comentando mucho. Le mando un saludo a Jonathan Rodríguez, a Ana Hernández, a Livier González, a Helen, a Pilar Ortega, a Lorenza Barreda, a Gabriel Rincón, por mencionar algunos de los que han participado. Nos han dado sus respuestas, la gran mayoría nos han contestado atinadamente. Tenemos a en Chiquilistlán hacen un buenísimo que sí. Ah, mira, pues sí, no, en muchas partes del mundo hacen hay destilados locales, y digo, no lo estoy leyendo en voz alta porque no quiero. Por ejemplo, nos mencionan aquí en el malecón de Puerto Vallarta la tuba no es un destilado, también es un fermento, es una bebida fermentada. Entonces, qué padre que nos estén dando estos ejemplos para que ya los tipifiquemos, ¿no? Y ya los identifiquemos como tal. Tan no lo es que no lo venderían así en la calle, ¿no? O sea, la tuba es como comprar un tejuino. Es más, vamos diciendo qué bebidas fermentadas no son destiladas, para que de una vez eliminemos todas. Pues mira, el tejuino, la tuba, el tepache, que decías. El tepache, es correcto. La cerveza, el vino, la cerveza de mesa. Uh-huh. Los licores. Sí, los licores dulces. Lo que pasa es que ahí sí le puedes agregar un poco de alcohol de caña. Uh-huh. Para elevar la graduación alcohólica. O sea, por lo general, como base tienen alcohol de caña o aguardiente o algún otro destilado. Hay algunos licores que se les puede llegar a agregar un ron o algún tipo de vodka en la preparación. Uh-huh. Entonces, sí, como de pronto el ron pope, ¿no? Que les añades, haces un, en la elaboración del ron pope, pues lleva un destilado sí o sí. Exactamente. Pero pues vamos entrando a detalle en el que no entra en el concurso, que es el tequila, ¿no? Claro. Nuestra bebida aquí de Guadalajara, de México, la primera más representativa a nivel ya embajador a nivel internacional, con denominación de origen. Muy puntual, hay que platicar que cuando tenemos un producto con denominación de origen es para protegerlo en los mercados internacionales y que es un representante a nivel internacional. Tú cuando tienes una bebida, un producto con una denominación de origen, esto lo que te ayuda es a un comercio en el cual esté en una zona y que no vayas a otro país y le puedan poner tequila a cualquier bebida que a ellos se les ocurra ponerlo. Entonces, tequila, hay un consejo regulador en el cual marca la pauta hacia las normas de calidad, hacia las normas de producción. Muy puntual, es un destilado que se hace con la materia prima del tequila, es un agave que se llama agave azul tequilana Weber. Uh-huh. Y solamente se puede hacer con esa materia prima. El agave se tiene, solamente hay 5 estados permitidos para sembrar el agave azul tequilana Weber, que obviamente es Jalisco, Nayarit, Michoacán, Tamaulipas y Guanajuato. Uh-huh. Son los 5 estados permitidos. Tú puedes tener un tequila blanco, tequila reposado, añejo, extrañejo. Hay tequilas con... ¿Qué es lo que cambia o demás? Es el tiempo que hayan estado en añejamiento en barrica. Entonces, un tequila blanco
ojo, no es lo mismo tequila blanco que cristalino. Los tequilas blancos o los son los que salen naturalmente de la destilación, ¿sí? Por norma oficial mexicana, aquí en México podemos tener tequila desde 35% de alcohol, pero para Estados Unidos y otros mercados internacionales debe de salir por encima de los 40% de alcohol. ¿Por qué? Por la norma. Así están catalogados en los diferentes países, ¿no? Entonces, ahora, ya por ejemplo, que un tequila joven, un tequila plata, un tequila reposado, un tequila añejo, un extrañejo, un cristalino, ya te implica la utilización de crianza en barrica, así como le hacemos con el vino de mesa, que también se puede llegar a poner un vino joven sin barrica y un vino con crianza, es cuando tú pones ese fermentado en barrica, igual en los tequilas. Tú tienes tu destilado, que es tu tequila blanco, y lo puedes poner en barricas. Las barricas pueden ser usadas o pueden ser nuevas. En la industria se usa barricas nuevas de roble, americano por lo general, o también puedes utilizar para el tequila en específico barricas de otros destilados. Oye, pues vamos viendo una barrica de bourbon o de whisky, y se usan mucho, ¿no? Y ahí las reutilizas y le da ciertos matices y ciertos aromas y sabores al tequila ya reposado o añejo. Entre más tiempo esté en barrica, pues obviamente más calidad, más suavidad, más caro, obviamente, el producto final. Los cristalinos, a diferencia de los blancos, ¿qué es lo que cambia? Por lo general tienen un proceso de añejamiento en barrica, sin embargo, se filtra con carbono y entonces se le quita el color. Para que sea blanco, pero los aromas a vainilla, a barrica, a maderas, chocolates y demás que puede tener por el proceso de añejamiento están presentes en esos tequilas. Entonces, a grandes rasgos, no sé si tengas alguna duda sobre tequila, nuestra bebida insignia. No, ninguna, sino al contrario, también aportar que, bueno, más bien preguntarte para empezar, ¿a ti te gusta el tequila? Sí, sí me gusta. ¿Cuál? No me digas marca, no, me refiero a, ¿te gusta más el blanco, te gusta más el añejo, te gusta más el reposado, los cristalinos? La verdad, ha ido cambiando el gusto. La verdad, para lo que son aperitivos, o sea, o para entradas, me gusta mucho el vino blanco, el tequila blanco, ¿no? El tequila blanco con algunos quesos frescos, con algún cevichito, un aguachile, perfecto. Para los postres me gustan más los añejos, los extrañejos, ya que son más chocolatosos o demás. Ojo, aquí como factor de calidad, sí hay que ver un 100% agave, un 100% hecho de agave, sí te da un factor de calidad en que todos los azúcares que usaste para la fermentación, de donde viene el alcohol y la destilación, son hechos del agave. Un destilado de agave es cuando tienes 51% de agave, pero puedes usar azúcar de caña para llegarle a la graduación alcohólica que quieres, ¿no? Entonces, siempre va a ser de mayor calidad un tequila 100% de agave que un... Sí, por eso la importancia de leer las etiquetas. Un destilado de mezcal. Entender, leer las etiquetas. A mí también me gusta más el tequila blanco. Yo no era muy fan del tequila. De un año para acá es como que he aprendido a conocerlo, lo cual he llegado a la conclusión de me gusta el tequila blanco. Y si lo voy a mezclar, al igual que lo hago con el whisky, con agua mineral. O sea, no perder ese sabor que tan maravilloso que tiene. Y me he encontrado con un producto que no voy a decir la marca, lo siento, pero es un tequila añejado en barricas de whisky, no sé si sepas de cuál te hablo, que de verdad está increíble, ¿eh? Para un postre, o sea, para después de comer, está, sí, fabuloso. De hecho, también nos llegaron unos tequilas añejados en barricas de vino tinto, y también son espectaculares. Ahora, sí es importante
tener en cuenta que si nos gusta mezclar el tequila con bebidas gaseosas, con refrescos de soda, no sé, es de sabor, si utilizar más blancos. O el joven, que también es principalmente blanco, y a usar totalmente vetado mezclar un extrañejo, sí, ¿no? Entonces ahí sí, el extrañejo es para disfrutarlo como digestivo y solo, ¿no? Por última vez. No, digo que por última vez se llama la canción que vamos a escuchar a continuación. Corre a cargo de Matiz. Estás en el 92.7 de FM Radio Mujer, Mundo Foodie, escuchas, y hoy se va a ir esta canasta de quesos Navarro con la botella de vino de Casa Madero. Lo que tienes que hacer es participar vía WhatsApp comentándonos qué destilados mexicanos conoces que no sea tequila. Regresamos. ¿Tú crees que no sé lo que dirás? No eres buena al disimular. Se acerca el final. Una con 36 en la ciudad de Guadalajara, esta bellísima ciudad que pues hoy volvió a amanecer un poquito fría. Aquí nuestro Master of Wine viene muy de suetercito, toda la cosa. Tápate tu pechito, mijito. Ándale. Oye, pues han estado participando mucho. ¿Quieres que te mencione algunas de las opciones que nos han estado poniendo? Bueno. ¿No? ¿O sí? Yo creo que sí. Mira. Por favor. Hasta ahorita, fuera de lo que yo hubiera imaginado, la que va ganando es la Raicilla, ¿no? Mucha gente de la que ha participado, la verdad es que casi todo el mundo me está poniendo dos o tres opciones, ¿no? Pero la Raicilla, prácticamente todo el mundo la ha puesto. ¿Qué es la Raicilla, Mario? Bueno, la Raicilla, para empezar, ¿es un destilado? También es un destilado, uh-huh. También es un destilado jalisciense, jalisquillo. Uh-huh. Entonces, no más que el origen es por San Sebastián del Oeste, por Mascota. Ya, pues, entonces, en la carretera libre hacia Puerto Vallarta. Uh-huh. Entonces, también se utiliza diferentes tipos de agaves. No hay una denominación de origen hacia la Raicilla todavía. Lo que sí tiene es que tiene un porcentaje de alcohol muy por encima de lo que tiene un tequila tradicional. De hecho, pudiera ser como lo que te sale en la primera destilación muchas veces, que es casi de 60% de alcohol, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho la fama también de la Raicilla. Por lo general, la Raicilla no tiene tampoco un proceso de añejamiento en barrica. Entonces, son las características principales. En cuestión geográfica, San Sebastián del Oeste, en Jalisco, muy cerca de Mascota, no tiene... Pero no es un mezcal. Es que mira, ahí te va. El tequila y la Raicilla son mezcales, uh-huh. Más el mezcal no es tequila. Completamente. Entonces, podríamos decir que sí es un mezcal al ser un destilado de maguey o de agave, pero tiene su característica propia y su nombre también propio. No tiene denominación de origen todavía. Y enfatizar que sí vamos a encontrar un producto con una graduación alcohólica por encima del tequila, casi 60%. Muy herbal, muy afrutado. Otro de los que han estado mencionando muchos es la charanda. La charanda. Aquí la materia prima de la charanda va a ser la caña de azúcar. La geografía es Michoacán y es un aguardiente. Platicábamos hace ratito afuera del aire, que la diferencia principal entre un aguardiente y un destilado pues es también la graduación alcohólica. La charanda por lo general va a estar un aguardiente por encima del 50% de alcohol, ¿no? Entre 50 y 55%. Tampoco tiene una denominación de origen todavía lo que es la charanda, pero... te digo, su principal fuente, su materia prima es la caña de azúcar y su zona geográfica es Michoacán. No tiene tampoco proceso de añejamiento en barricas y también se vende
Pues pudiera, se usa mucho para mezclar también con refrescos. Podríamos decir que es una especie de ron, por el hecho de ser de caña. Es una especie de ron. La diferencia es que en el mundo del ron sí tenemos controlado lo que es el porcentaje de alcohol, y sí hay un proceso de añejamiento en barricas. Entonces puedo tener diferentes calidades en función de la del añejamiento en barrica. Bacanora. Bacanora. Otro de los que han estado comentando en WhatsApp. También tenemos que también es un destilado a partir de maguey, de un agave, de en un pueblo, una región que se llama Bacanora, en Sonora. Uh-huh. Y también lleva un proceso de cocción, primero de la piña como tal, después de la fermentación y la destilación de los mostos, ¿no? Para tener ese producto final, ese destilado. Sí. Igual, graduación alcohólica alta y no lleva proceso de añejamiento en barrica. Y solamente se hace en Sonora. Yo aquí veo algo bien interesante, que es el aprovechamiento de una misma materia prima o sus diferentes variaciones. Digo, recordemos que el cuántas variedades de agave habrá, ¿no? O sea, mira, vamos ahora a entrar en materia entonces. Sí. al mezcal como tal. Uh-huh, que sí. Quizás sea a nivel México la segunda, el segundo destilado más conocido, ¿no? Y aquí puede haber cerca de 200 agaves. Uh-huh. Y magueyes con los cuales se permite hacer el mezcal. Hay diferentes tipos de proceso en la cuestión de la cocción de lo que es la piña. La piña es cuando le quitas las uh-huh. pencas tal cual al agave, al mezcal, queda una piña. Eso es lo que vamos nosotros a poner a cocer. Uh-huh. Para que salga, después lo vas a moler o lo vas a exprimir como tal, una vez cocida, y va a salir una miel, una especie de mosto que decimos, o una miel, una melaza también. Uh-huh. Y eso es lo que se fermenta primero y después se destila, ¿no? Entonces, los mezcales, los más famosos, tienen su origen en Oaxaca. Sin embargo, hay 11 estados que hacen mezcal, ¿no? Todavía no hay denominación de origen. Sin embargo, lleva un proceso muy específico y sí está en busca de denominación de origen. Es de las bebidas que muy pronto yo creo que va a haber un consejo regulador y va a haber un ¿Por qué se puso de moda? Porque ciertos... No, la verdad es que es una bebida súper interesante. Uh-huh. En función de la cantidad de agaves que puedes tener y de los procesos que puedes tener también. Entonces la cocción, pues hay quien la hace bajo tierra como una barbacoa y tiene tiene cuestiones específicas, características específicas muy diferentes al tequila. O sea, de inicio, un aroma muy ahumado. Sí, muy, muy, ¿no? Muy que ahumado. te vas a acordar desde una carnita asada. Uh-huh. Hasta un poquito que está de moda ahorita, gasolina o petróleo, ¿no? Sí. Es una característica muy del mezcal. Pero no se la puedo echar al coche. No. No, okay. No, ni modo. No. Aparte, tienden a ser más caros. ¿Por qué? Porque hay producciones muy pequeñas. Uh-huh. Si bien el agave tequilana Weber del tequila dura en su proceso de maduración de 5 a 7 años, uh-huh. para el mezcal puedes usar agaves que tienen 20, 30 años. Entonces, imagínate también, obviamente se encarece mucho más. Sí. el producto final. Se hacía la cocción, ahí decíamos, lo puedes hacer en hornos, lo puedes hacer bajo tierra como una barbacoa, lo puedes... Hay quienes lo hacían también en barro, y de ahí viene después la destilación, ¿no? Por lo general son destilaciones simples, en alambiques sencillos, son muy artesanales. Entonces todo eso, pocas producciones, todo eso eleva el costo del mezcal. Va. Nos tenemos que ir a algo de música, pero ¿qué te parece si de regreso, ya para finalizar el programa, platicamos un poquito de qué pasa con estos brandy rones que se elaboran en México, pero que no son bebidas propiamente mexicanas, ¿no? Excelente. Bueno, vamos a escuchar esto de Alejandro Sanz. Un saludo a mi bella esposa, que es súper fan de Alejandro Sanz. Esto se llama No Tengo Nada. Aquí Ariel Hermosillo, al frente del micrófono. Estás en Mundo Foodie. Regresamos. No tengo miedo. Yo lo que tengo, niña, es un plan secreto.
que es muy difícil que no nos salga. Muchísima participación, Angélica Rivera, órale. La actriz, la ex. Dice, como siempre, interesantes y excelentes contenidos. Gracias, Angélica, te mandamos un fuerte abrazo. Jonathan Iván Rodríguez comenta que el Bacanora y Charanda, que son los que conoce y ha probado. Charanda y Mezcal, nos comenta María Soledad. Eugenia Bernal nos comenta que el brandy. A ver, por ejemplo, esta parte, hubo gente que estuvo comentando, por ejemplo, este brandy lo preparan en Aguascalientes. También se prepara brandy en otras partes, también se prepara ron. ¿Qué onda con estas bebidas? ¿Que son destilados? ¿Son mexicanos o no? Mira, son mexicanos porque se producen aquí, sin embargo, su denominación de origen y regulación viene de otros países, no son originarios de aquí. ¿Y se le puede llamar brandy? Se le puede llamar. De hecho, había una gran industria desde 1900, después de la Segunda Guerra Mundial, muchas empresas se vinieron acá de España, de Francia, a hacer brandys, a hacer coñacs, tanto para el brandy como el coñac, la materia prima es la uva, ¿no? Entonces, había un corredor que iba de Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, e incluso actualmente en Sonora también se siembra mucha uva, pero no para vino de mesa, sino para destilados, estilo puede ser el brandy. Sin embargo, coñac sí está muy definida la denominación de origen. El brandy se ha ido permeado hacia otros sectores. Se puede hacer. Lo mismo le pasó al ron. Cuando fue la revolución cubana, que entra Fidel Castro, una empresa muy famosa, le quitan del murciélago, le quitan la fábrica ya y se vienen para México, ¿no? Entonces, pues tiene su fábrica aquí, ¿no? Entonces también se puede hacer. Sin embargo, como no hay denominación de origen hacia el ron, no hay una regulación, hay como con el tequila. Tú no puedes hacer tequila en todos lados. Y acá hay ron en Jamaica, hay ron en Guatemala, que después platicamos otro programa de puro ron. Nos faltó una bebida también del sur. Sí, de Yucatán. El Xaibetún. Empieza con X. XT. ¿No? Entonces, es un destilado, pero a partir de miel de abeja. Esa es la ¿cómo se llama? La materia prima como tal, y también tiene un cierto dulzor, y se toma también, y a veces un poquito con aromas a anís también. Entonces son destilados originarios de México como tal, ¿no? Siendo el tequila el único que ha logrado una denominación de origen hasta el momento, y su consejo regulador y todo esto. Y que comercialmente, bueno, pues en el planeta entero, yo creo que todo el mundo conoce el tequila, no necesariamente de la mejor marca, pero bueno, el tequila es el embajador. Uh-huh. Ahora, también, pues ver toda la parte que hemos platicado de la mixología, que busca que puedas tomar esos destilados de otras formas y acercar nuevos consumidores, que no sea nomás mezclarlo con refresco o lavanderita o... Uh-huh. O tomarlo solo, ¿no? Siempre la parte de la mixología busca esas nuevas formas de integrar sabores con estos destilados a presentar nuevos platillos. Ahora, tú conoces nuevas bebidas, perdón. Tú conoces, bueno, yo digo que son platillos hechos bebidas. Hechos bebidas. De verdad que le meten alquimia, le meten cocina, ¿eh? Sí, exacto. A la mixología. Ahora, ¿tú conoces de destilados de agave que se produzcan en otras partes del mundo, aunque no se llamen tequila? Mira, sí había todo lo de el Consejo Regulador, nace a partir de que los japoneses querían hacer su tequilita allá en 1970, ¿no? Uh-huh. Entonces, incluso en China también, o sea, sí había esfuerzos en otros países por replicar la parte, ¿no? Nos vemos esto con el whisky, ¿no? O sea, aunque sabemos que el whisky tiene denominación de origen, pero en el mundo entero se elaboran ese tipo de bebidas que nomás o escriben la palabra whisky de otra manera, o simplemente le dicen escocés, ¿no? O cuestiones de ese tipo, pero con el tequila no se da. No, con el tequila no se da todavía. Muy bien. Pues bueno, yo creo que ha estado bastante interesante. Ya me están pasando por aquí la lista de los participantes.
Entonces, vamos a ver. Tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dime, mi querido amigo, por favor, un número del 1 al 25. Sería el 8. El 8. Vamos a ver. 1, 2, 3, 8. Ya lo tengo aquí. El 8 se trata nada más ni nada menos que de una persona que participó opinando que el mezcal es una bebida destilada de origen mexicano. Con eso quería participar. Se llama Luz Armida Hernández. Felicidades, Luz. Acabas de ganarte esta canasta de quesos Navarro. Productora Luz Armida Hernández. Terminación 444. ¿Va? Eso, nada. No. Pásenle, muchachos. Apláudale. Es producción. Sí. Puedes pasar a recoger tu regalo el día de hoy de 4 a 6 o mañana de 10 a 2 o de 4 a 6 con copia de tu identificación. Tienes que ser tú quien lo recoja. Si no, la productora no responde y aquí ya le echó ojitos para destaparla, ¿no? Mi querido Mario Bemuda, Master of Wine de Mundo Foodie, dime dónde la gente puede localizarte. Estamos a sus órdenes en uvaycorcho.com, el punto exacto del vino, en redes sociales como @uvaycorcho. Y la tienda física, Uva y Corcho, estamos en Plaza Universidad, en Patria Avenida, Patria Cruce con Pablo Neruda. Un saludo a Chiquis y a Nicole, que están escuchando también. Ay, un fuerte abrazo. Bueno, pues muchas gracias. Ya nosotros nos estamos despidiendo. Muchas gracias a todos los que participaron para llevarse esta canasta de quesos Navarro. Hoy vamos a tener curso dentro de este programa que se llama Cocina del Mundo. Hoy toca, corresponde la clase de cocina de España. Vamos a ver 6 platillos diferentes, convertidos en bocadillos o tapas. Toda la información para esta clase o para estos cursos te las puedo dar en el siguiente WhatsApp. Toma nota, 3319-784843, 3319-784843. Nos escuchamos mañana. Mañana viene Pili Guzmán, o sea que mañana... seguramente va a haber round, no se lo vaya a perder en esta esquina y en esta otra, cómo no. Hasta mañana, despuesito del noticiero de la una. Gracias a Gaby Velasco, nuestra productora, al buen Juanpi y nuestro Master of Wine. Hasta mañana.